con nosotros. Este es un webinar que tiene muchísimo, muchísimo valor. No solamente porque está representado por tres grandes coaches, grandes amigos y gente muy dedicada a llevar adelante proyectos que benefician a la comunidad. Pero voy a hablar de ellos, de cada uno de ellos un poco. María Antonieta Garita, esa bella sonrisa que está en el medio de la pantalla entre los tres. María Antonieta Angarita es licenciada en educación, especialista en gerencia de instituciones educativas, graduada en UNIMED, investigadora en temas de políticas públicas en educación, es coach certificada, miembro de la comunidad de agentes de cambio a través de la metodología U. La metodología U es la teoría U desarrollada por Otto Scharmer en el MIT. Conferencista en temas de motivación, manejo de incertidumbre, cambio, toma de decisiones, resolución de conflictos y liderazgo. Esa es nuestra querida María Antonieta. Luego, a su mano izquierda, podemos ver a Marieta Perroni, coach ontológico, especializada en ecología humana, emprendimiento, innovación y aprendizaje colectivo. Desarrolla tecnologías sociales como la teoría U y la indagación apreciativa, destinados a promover el talento humano aplicado a la transformación cultural, y es además facilitadora de biodanza y conferencista. Y nuestro amigo Elio Borges, licenciado en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo, Master of Business Administration de la Universidad de Boston, coach ontológico, facilitador y conferencista certificado, con una experiencia de más de 20 años en gerencia de cambio organizacional, miembro de la comunidad de agentes de cambio de la teoría U. Y después de todo esto, que resume mucho toda la gran experiencia que estos tres señores los respalda, yo quiero hacer algo que suena como demasiado personal, pero no puedo evitarlo. Yo a los tres los quiero muchísimo, los admiro un montón y he tenido la oportunidad de estar compartiendo con los tres en nuestra formación de teoría U y además en otros espacios, con mi querida Marieta Perroni desde tiempos anteriores en espacios de indagación apreciativa, en proyectos de llevar a Venezuela hacia un mejor soñar, por si eso se puede poner de esa manera, y recientemente con su proyecto Ícola. Yo no le voy a quitar el micrófono para echar el cuento yo, pero quiero decirles que hay una cuestión de mucha admiración hacia ustedes. Entonces me siento con mucho orgullo presentándolos aquí ante una comunidad, 43 participantes, y todos ansiosos por saber un poco más de lo que ustedes nos traen. Bueno, de aquí en adelante, no sé si hay algo más que ustedes quisiesen añadir, pero el micrófono ya es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Lali y Conchita por habernos invitado a este webinar y también a Gustavo Cárdenas desde Colombia, que se queda en uno de los cómplices de que esto se esté llevando a cabo, ¿no? Y gracias a todos los que están aquí en este encuentro. Esperamos que sea lo más cálido posible, ¿no? Y vamos a compartir la pantalla dentro de un momentico, pero en este momento me conecto con el título, ¿no? El título es Sanar y florecer en la disrupción. Vamos a hacer en este momento, todas las personas que estamos aquí, vamos a poner nuestros pies en el piso, firme, vamos a tomar dos respiraciones profundas, y con ese título, y con esta presentación que hizo Lali, y este encuentro de amigos tan cálido, vamos a tomar dos respiraciones profundas, y vamos a sentir cómo esas raíces que salen de nuestros pies nos conectan a todos con un propósito compartido hoy. Y vamos a ponernos al servicio del campo. Y vamos a sentir cómo esa conectividad se toca en todos los países donde estamos los que estamos aquí reunidos.
Y vamos a sentir cómo esa energía vital sube por nuestro cuerpo, por nuestras piernas, por nuestro tronco, nuestra espalda. Se expande en nuestro corazón. Sigue por nuestra espalda, penetra por todas nuestras vísceras, por nuestro cuello. Llega a nuestra cabeza y se expande en una fuerza de luz. Entonces, con mente y corazón abierto, vamos a comenzar a transitar este rato compartido. ¿Okay? Y bueno, vamos entonces a compartir la pantalla para irles comentando de qué se trata todo esto, ¿no? Voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Sí, la pantalla, ¿no? Acá. Vamos a compartir. No, share screen. Ah, share screen. Okay. Aquí vamos. Aquí. ¿La ven? Acá. ¿La tienen? ¿Ok? Entonces, ¿la tienen? Todavía no. Entonces, fíjense, el título. ¿Sí? Ahora sí. Okay. Ahora sí la tienen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Sanar y florecer en la disrupción. El título no pudo ser más oportuno. Si justamente hace pocas semanas yo transité personalmente una experiencia muy movilizadora, ¿no? Y cuando me reconecto otra vez con el título de esta charla, dije, más oportuna no pudo ser, ¿no? Porque me tocó transitar eso mismo, sanar y florecer desde la disrupción, ¿no? Y entonces en este momento le pido a cada uno de ustedes que se imagine, para yo explicar un poco qué fue eso, que se imagine una nube densa que viene de frente y es grande, 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 y no la puedes parar, está allí. Y esa nube densa te traspasa y estás allí en esa densidad y cada quien le pone el color que quiera y como lo sienta. Y en esa nube densa, para poderla transitar, necesitas suspender los juicios. Es muy densa, sientes un dolor profundo, pero para poderla transitar necesitas parar los juicios, no buscar ni culpas ni culpables, ni razones, ni conectarte con el miedo, sino con esa emoción profunda que tiene que ver con tu cuerpo y que la sientes en tu cuerpo. Y solo así vas a poder trasvasar y sumergirte en esa densidad, ¿verdad? Y en el camino te vas a conseguir con personas que también se están conectando contigo y que te ven transitando esa densidad, y se conectan sin juicios, sin críticas, sin miedo, sin culpas, y te acompañan. Y al final de esa densidad, hay una pequeña grieta. Una grieta que se parece a la grieta por donde pasaron los rescatistas que salvaron a los chicos estudiantes. Y por esa grieta solo puedes pasar así, vacío, sin peso, con un coraje, con una concentración inmensa y con un corazón lleno de compasión por las personas que te están acompañando. Luego de traspasar esa grieta con ese acompañamiento, sales al mundo y emerges con nuevos ojos, con un nuevo nivel de conciencia. Yo acabo de transitar un momento así, y las herramientas de este proceso de teoría U fue lo que me permitió estar hoy con ustedes en un espacio de sanación y de florecimiento. Y esa densidad, en este caso me tocó a mí de cerca, por una historia, la estamos viviendo todos los venezolanos. Cada venezolano tiene su densidad, con su color. Y detrás de cada una de esas densidades hay una y muchas historias. Y Proyecto Ícola, con Proyecto Ícola nos dimos la tarea de acompañar el proceso de 120 personas a transitar y sentir esa densidad, sentir su dolor, sentir su drama, sentir su impotencia, sentir todo lo que tenía que transitar para convertirse
al salir y al pasar por el ojo de la aguja, convertirse en un agente de cambio. Con este relato, utilicé muchísimos elementos que se trabajan con teoría U, cuando se transita esa teoría U. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué es eso de teoría U? Imágenes, sí, ciertamente. La entrega que hace la persona que está acompañando al otro es a través de imágenes y sentimientos, sin juicios ni consejos. Y eso se aprende y se practica. Y de eso se trata. ¿Pero dónde comenzó esta historia? En el año 2015, el venezolano Rafael Reif, que es el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tomó la decisión de expandir el conocimiento. Él decía que el conocimiento tenía que salir de la universidad. Entonces, como política de MIT, todas las escuelas ofrecieron formación en una plataforma de cursos que se llama edX. Y Otto Scharmer, que es profesor de la Escuela de Negocios de MIT, decidió colocar su formación de liderazgo desde el futuro emergente. ¿Cómo es eso de liderazgo desde el futuro emergente, ¿no? Y entonces allí un grupo de venezolanos, creo que casi todos éramos coach, fuimos pioneros y nos formamos en teoría U. Entonces aprendimos desde MIT en la plataforma edX y también con el Presencing Institute, que eran las tres líneas tecnológicas a través de las cuales recibimos la formación, ¿no? Esos primeros coaches recibimos esa formación y comenzamos a hacer los primeros experimentos, ¿no? ¿Cómo se molesta? A ver. Hicimos los primeros experimentos, ¿no? Los primeros experimentos de formación, ¿no? Los primeros, y poco a poco se fueron conectando los puntos para esos prototipos, ¿no? Y uno de esos experimentos de formación en teoría lo hicimos en el Instituto Jesús Obrero con estudiantes de bachillerato. Esos muchachos aprendieron teoría U y aprendieron a transitar la adversidad que estábamos viviendo con una nueva forma de abordar el contexto social, ¿no? Y aprendieron a observar, a escuchar, a sentir y a conectarse con el otro con mente, corazón y futuro abierto. Que estos son los elementos claves de la teoría U, ¿no? Y eso fue bien, muy valioso porque estos chicos estaban saliendo en su último año de colegio y tenían que tomar decisiones sobre si continúo estudiando, si me incorporo al campo laboral porque en mi casa no hay comida y hay que trabajar. Y sobre todo que había tanta violencia en las calles, tanta incertidumbre, tanto dolor en Venezuela. Y fue muy valioso el trabajo. Luego de allí, el siguiente prototipo subió a nivel universitario y es cuando se van uniendo los puntos y nos encontramos, Elio, Marieta y yo, ofreciendo el laboratorio de teoría U en la Universidad Metropolitana y gracias a la profesora María Elena Garacini, que decidió con coraje arriesgarse y creer en esto, y a la profesora Pura Zabarce y también posteriormente a la profesora Nancy Gutiérrez. Las dos primeras son de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana y también de la Organización de Psicología Positiva en Venezuela. Y la profesora Nancy Gutiérrez, Departamento de Inglés de la Universidad Metropolitana. Entonces ahí hicimos el primer laboratorio de teoría U en la UNIMED. Y entonces todo lo que se hizo allí fue monitoreado por MIT. La transformación de conciencia que vivieron las personas que se formaron allí fue sumamente significativa. Y eso nos hizo pensar a nosotros, a Elio, a María y a mí, que esto podíamos replicarlo más. Y sobre todo porque había un dolor inmenso por todo lo que estábamos viviendo como país. ¿Y cómo hacer? Nos preguntábamos nosotros, ¿cómo hacer para que otras personas también se puedan beneficiar de esto? De este poder transformar y emerger. Desde el futuro posible, como lo plantea Otto Scharmer, ¿no? Y entonces nos pusimos en... Ay, yo estoy hablando y no estoy pasando las láminas, ¿no? Déjenme ir un poquito más adelante porque quiero... Aquí está es que me dije esto primero. Este es el Instituto Jesús Obrero de los estudiantes que se formaron, de los primeros experimentos de teoría U, y estas fueron las comunidades de laboratorios de teoría U
a nivel universitario. Aquí tenemos a Lali, mírate Lali aquí y aquí también. Y este es el equipo de Teoría U que está en MIT. Bueno, nosotros cuando nos formamos, el laboratorio que se hizo de septiembre a diciembre del 2017 en la Metropolitana, nos dio pie para pensar en que esto tenía que escalar, teníamos que generar una incidencia mayor para la reconstrucción del tejido social en Venezuela. Y mucho más porque conectamos a un señor que se llama Barrett. Richard Barrett, aquí lo ven, este señor, se ha ocupado de estudiar y medir los valores fundamentales en más de 180 países del mundo. Y de acuerdo a sus investigaciones, Venezuela tiene un 72% de entropía. Eso significa desorden estructural. Y es sabido por todos en el mundo, pues, los difíciles momentos que hemos pasado estos dos últimos años, donde ese desorden ha sido visible, pero eso se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Y esto que estamos viviendo ahorita, de acuerdo a los análisis de Barrett, es consecuencia de esa desestructura y de esa pérdida de valor. Y nosotros le planteamos a Barrett, bueno, si eso es así, nosotros queremos contribuir con la reconstrucción del tejido social, formando en valores. Y aquí está nuestro proyecto. Y este señor creyó en nosotros y creamos el proyecto Ícola. De eso le va a hablar Mariatica, pero entonces yo me voy a devolver un poquito, ¿verdad? Para acá en las láminas, para hablarle un poquito de qué es eso de Teoría O, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos aquí porque decidimos que era a través de la metodología de la formación de liderazgo que propone Otto Scharmer que íbamos a propiciar el despertar de conciencia de este grupo de comunidades educativas en Venezuela, ¿no? ¿Y qué propone Otto Scharmer? ¿Qué es esa famosa teoría U que nadie entiende? Pues sí, es difícil de entender porque hay que transitarla desde lo más profundo y con procesos reflexivos muy profundos. Y Otto Scharmer dice que la humanidad vive en la superficie de un iceberg y eso es lo único que se ve. Y la humanidad está conectada desde los juicios, la crítica, el cinismo, el miedo, y eso nos está produciendo resultados que no queremos, y por eso hay tanta disrupción. Y él habla de tres grandes disrupciones, que son la disrupción ecológica, que es la desconexión con la naturaleza, y vemos cómo hay destrucción de bosques, contaminación, sequía, calentamiento global, extinción de especies, bueno, y mucho más, los problemas de basura, de contaminación. Luego habla de la brecha social, que es la disrupción social, y ahí, pues, qué mejor modelo que lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela, ¿verdad? Crimen, violencia, autoritarismo, crisis de autoridad, crisis de educación, de salud, de económica, consumismo, ausencia de interés común, y la brecha espiritual, que no tiene que ver con religiosidad, sino con desconexión de la persona consigo misma, desconexión del ser. Y eso trae como consecuencia falta de ética, crisis de valores, crisis de carácter y crisis de liderazgo. Entonces, tomando en cuenta estos puntos tan claros y uniéndolo a lo que planteaba Barrett, pues eso nos justificó ese proyecto que más adelante le vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, frente a esta disrupción que se ve en la superficie, que es la parte de arriba del iceberg, ¿verdad? Eso está sucediendo, un fenómeno de disrupción y desconexión total. Pero también está sucediendo esto otro, que es la parte inversa de esa U, ¿verdad? Y es la U hacia abajo. Y Otto Scharmer dice que se puede generar una reconexión con el campo social, ¿verdad? Partiendo del ser, aprendiendo desde los procesos reflexivos del ser, transitando la conexión con el otro, observando, escuchando, sintiendo y actuando con mente, corazón y futuro abierto. Y voluntad abierta. ¿Cómo se hace eso? Decirlo es fácil, pero transitarlo a través de procesos reflexivos, de ejercicios de escucha profunda, amerita un esfuerzo grande, y eso fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Ahora bien,
De eso les va a hablar Helio, ¿verdad? A ver si me falta algo por aquí. Entonces, de esa parte, profundizar un poco en esos conceptos de la teoría U. Ojo, atención, aquí solo les vamos a dar una pena que están aquí. ¿Saben lo difícil que es poder decir esto en pocas palabras? Y amerita mucho proceso reflexivo para llegar a esto, ¿no? Entonces, estos son pequeñas pastillitas nada más que les van a permitir sumergirse en los conceptos básicos, ¿ok? Entonces, bueno, en este momento, ellos Tenemos más tiempo del que ellas habían programado originalmente. Ajá. Entonces, a sugerencia de Lali, podemos abrir ahorita un periodo de 5 minutos de preguntas para que, en base a la parte de tu intervención, ¿qué tú aclares algunos conceptos? Ok, buena idea. A ver qué preguntas, si surge alguna pregunta. Vamos a parar, vamos a suspender y vamos a ver si tienen alguna pregunta en este momento. Pueden hacer sus preguntas a través del chat y entonces se las hacemos saber a los panelistas de manera que vayan ellos respondiendo en la medida que ustedes preguntan. Sin embargo, quiero decirles que hay el comentario en el chat de que no están teniendo muy buena, o sea, que está teniendo algo como entrecortado. Audio. Se le escucha. Ajá. Entonces, bueno, no sé. Si la voz se va a rato, dice alguien. Bueno, no sé si alguien decía que hay un ruido de fondo. Tania les aclaraba que suena grillo, realmente son como unos sapitos que después de una lluvia en las zonas que hay jardines, por lo general se alteran y se alborotan. ¿Hay alguna pregunta particular, algún comentario que quieran ustedes hacerle a los panelistas o que quieran que los panelistas les comenten? O seguimos. Gracias por la aclaración de los ruidos, sí, cómo no. Pues sigamos entonces. Por favor, que avancen. Entonces sigamos. Entonces, Helio les va a hablar. Vamos a volver entonces a compartir la pantalla. Por favor, nos avisan si no se escucha bien. Helio va a profundizar un poco en los conceptos de teoría 1, ¿ok? Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla y continuamos, ¿sí? Por aquí antes, no sé si ustedes quieren partir de aquí, María Antonieta. Alguien decía, ¿cómo consolidar el equilibrio en las tres brechas para potenciar el crecimiento del individuo? Yo no sé si eso surgirá después en lo que ustedes respondan o lo quieren responder antes de. Sí, fíjate, quizás cuando vayamos profundizando en los elementos de lo que va a hablar Helio, pues quizás esta persona pueda tener alguna respuesta, ¿no? Porque la respuesta es transitando el proceso U. Entonces, cuando vaya, ahorita vamos a profundizar un poco en esos conceptos, quizás vaya teniendo alguna respuesta, ¿no? De todas maneras, la mantenemos si acaso no está claro, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Bueno, ¿cómo generamos una dinámica distinta? Yo creo que esto va justamente en el espíritu de lo que estaba preguntando la persona. Nosotros necesitamos reconectar a la naturaleza con nosotros, al resto de la sociedad con nosotros mismos y a nuestro ser con nosotros también. Eso lo hacemos a través de una técnica, de una metodología más bien que una técnica, que es aprendiendo del futuro mientras este emerge, que es el proceso de, eso es una palabra
Presencing es una combinación de dos palabras, que es presencia y sensación. En español no tiene traducción, lo más cercano es presencia plena. En fin, la teoría U es la descripción del proceso interno de toma de conciencia. Un método que potencia competencias del liderazgo basadas en la apertura de la mente, el corazón y la voluntad. Una comunidad global de agentes de cambio y un movimiento que promueve la transformación social y cultural en los negocios, la sociedad y el ser. No es fácil de definir. Es difícil de transitar. Yo recuerdo cuando estaba en el 2015, me encuentro con un amigo mío y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le respondo, mira, estoy haciendo el viaje más largo que he realizado hasta ahora. Bueno, ¿y qué viaje es ese? Bueno, un largo viaje al interior de mí mismo. Y eso es lo que he estado haciendo desde el 2015 hasta aquí. Y continúo. Este es un viaje de por vida. Entonces, la teoría U es un recorrido de transformación cognitiva, empática y de conciencia que no se hace individualmente, se hace en comunidad. Es imposible realizarlo uno solo, porque es un viaje de transformación personal y de transformación de las relaciones que tenemos nosotros con los demás. ¿Cómo comienza ese viaje? Comienza suspendiendo nuestros juicios y hábitos de comportamiento. En esta etapa nosotros abrimos nuestra mente. Al suspender nuestros juicios y hábitos de comportamiento, nos damos la oportunidad de ver con nuevos ojos la realidad que tenemos al frente. Y nos damos la oportunidad de redireccionar nuestra atención. Uno de los principios de la teoría U establece que la energía del sistema está donde está nuestra atención. Entonces, si nosotros tenemos nuestra atención en nuestros hábitos de comportamiento, en nuestros propios juicios, no vamos a ningún lado, no avanzamos. Nosotros entonces abrimos nuestro corazón a sentir la conexión con el otro, poniéndonos en los zapatos de la otra persona y estableciendo comunicación de corazón a corazón, una comunicación empática. Nos armamos de coraje y apelamos a nuestra voluntad para soltar nuestros viejos hábitos y juicios, como decía María Antonieta hace poco, y ese es un proceso que en la mayoría de los casos es doloroso. Eso no es un proceso sencillo, es un proceso de encontrarnos, de tener un encuentro con nuestro lado, con nuestra sombra. Y esa sombra, abrazarla. Al abrazarla, entonces integramos nuestro ser y llegamos al conocimiento interno de algo que en la teoría U se llama futuro emergente, que es el futuro que quiere surgir de adentro de nosotros. Ese es el futuro emergente. Y nosotros, con nuestros hábitos y nuestros juicios, bloqueamos ese acceso. Lo que hacemos en la teoría U es sencillamente dejar esa puerta abierta para que nuestro futuro emergente llegue mediante procesos de mindfulness y procesos de presencia plena. Al llegar, actuamos en un instante cristalizando ese nuevo conocimiento. Lo convertimos en prototipos que son representaciones físicas que podemos tocar, mover, actuar sobre ellas, modificar para obtener feedbacks negativos y positivos y poder llevar esto a encarnar nuestro futuro en elementos que puedan llevarse a un nuevo nivel y que sean sustentables. Ese es el viaje.
Suena sencillo, pero no lo es. La primera etapa, la primera estación del tren, ver con nuevos ojos. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis para establecer una nueva conexión de internet. ¿Dónde? A chicas. Ajá. Ok, ya. Un segundo. Screen. Uh-huh. Un segundito. Ok. Aquí estamos haciendo conexión de internet. La conexión. Uh-huh. Y volvemos otra vez entonces a nuestro. ¿Ya estamos? ¿Estamos? Okay. Okay. Están. Compartimos okay. Pantalla. Compartimos pantalla y seguimos. Sí, por favor. Compartimos pantalla. ¿Dónde está? Allí. Ahora dale. Ok. Seguimos. Ok. Ya tenemos aquí. La primera estación es sus... Nosotros actuamos normalmente en una descarga continua. Descarga de patrones de comportamiento, pero básicamente eso está originado a la forma como reaccionamos nosotros emocionalmente a lo que nos pasa. No tanto lo que nos rodea, lo que nos pasa, los estímulos que tenemos afuera, sino cómo reaccionamos ante esos estímulos. Reaccionamos con hábitos y juicios. Eso es lo que hace sentido del mundo para nosotros, en nuestro quehacer habitual. ¿Qué es lo que pasa? Francisco Varela, idea por ahí por el año 90, la metodología mediante la cual el ser humano puede tomar conciencia. Y la metodología es la siguiente, sencillamente suspender los hábitos y patrones habituales de comportamiento y de pensamientos de juicio. Al suspender, entonces, nosotros nos damos la oportunidad de redireccionar nuestra atención hacia un sitio en el que nunca ponemos atención, que es al interior de nosotros mismos. Aquí creamos una intención común, paramos y escuchamos a los otros y escuchamos lo que la vida nos está pidiendo que haga. Para ver con nuevos ojos, nosotros abrimos nuestra mente mediante herramientas específicas en cada una de estas estaciones. Para la estación de ver con nuevos ojos, la herramienta que nos ayuda a abrir nuestra mente es estar conscientes de nuestros niveles de escucha. ¿Cuáles son los niveles de escucha? El nivel de escucha número uno, que es la escucha desde el hábito, descargando hábitos de juicio, reconfirmando viejas opiniones y juicios. Ahí estamos la mayoría de las personas 90% del tiempo, o más. En Venezuela yo diría que más del 100%, fácil. Luego, para salir de allí, suspendiendo, llegamos al nivel de escucha número 2, que es escuchar desde afuera, escuchar desde el campo, qué es lo que está sucediendo. Este nivel de escucha número 2 es el que utiliza el método científico. Perdón. El método científico, que es el que nos presenta los hechos. Nosotros observamos los hechos sin juicios, sencillamente observándolos, y nos damos cuenta de que hay nueva información. Esos datos nuevos los absorbemos, cambiamos nuestros juicios a otros juicios diferentes, y sencillamente ponemos en nuestro, internalizamos esos nuevos datos que nos llegan. Abrimos nuestra mente a la nueva realidad. Pero todavía eso no es necesario. Tenemos que completarlo con otro nivel de escucha, ir más profundo todavía, que es la escucha desde adentro, a lo que me refería anteriormente. Esa es la más difícil. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Cómo reaccionamos internamente? Con respecto a los demás, ¿qué es lo que nos conecta con los demás? Entonces, al ponernos en los zapatos del otro,
nosotros ejercitamos nuestra empatía, no para compartir su dolor, sino para acompañarlos en su dolor, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, aquí la escucha es empática, ver a través de los ojos del otro y estableciendo esa conexión emocional. Pero todavía eso no es suficiente. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cuándo termina esto? Bueno, todavía hace falta ir más profundo dentro de nuestro interior para escuchar desde la fuente, que es la escucha generativa, desde el futuro que quiere emerger. Ahí nos conectamos con nuestro yo. Yo con Y mayúscula, con el otro yo que tenemos allí, pero no nos damos cuenta, no lo accesamos. Aquí hay una metodología que y entonces el futuro de nosotros damos la idea del campo, hace visualizando, aunque también ayuda. Hay metodologías y hay herramientas específicas de la teoría U para ayudarnos en este proceso. Y esas herramientas, una de las herramientas fundamentales es el círculo de coaches. Perdón, Elio, déjame, perdóname que te interrumpa, pero es que en la lámina anterior, parte de lo que nos comentaste al final, se te fue la voz y no se te escuchó. Entonces, esta, no sé si quieras pasar, sí, por la escucha al 4 y repetir esa parte, porque creo que desde allí... Perfectamente. Perfectamente. Con la escucha desde adentro no es suficiente para abrir nuestra voluntad, para llenarnos de coraje y que ese coraje nos impulse a hacer los cambios que queremos hacer con nosotros, no con los demás, sino con nosotros, para cambiando nosotros poder cambiar el mundo. Tenemos que ir a la fuente. Esta es la escucha generativa, que es desde el futuro que quiere emerger. Aquí accesamos nuestro yo, nuestro ser, con Y mayúscula, con S mayúscula. Aquí nos conectamos con la totalidad del futuro que emerge, impulsando nuestra identidad e impulsando nuestro ser hacia afuera, a darse a conocer. Nosotros de estación en estación vamos recurriendo a nuevas herramientas de práctica diaria. El elemento principal de toma de conciencia de nuestro accionar día a día, porque con nuestras reacciones automáticas nosotros tendemos a hacer lo mismo que hicimos siempre. Lo que nos va a diferenciar del que éramos anteriormente al haber pasado por este proceso es solo el hecho de suspender nuestra reacción y darnos la oportunidad de observar dentro de nosotros qué podemos hacer. Entonces, dentro de esto tenemos el círculo de coaches. El círculo de coaches es una técnica de acompañamiento para transitar el proceso U. Generalmente son 5 personas. Hay un expositor del caso, que el caso tiene que ser algo que es relevante para esta persona, importante, que va a significar un cambio en su modo de desenvolverse, en su día a día, y que con la escucha generativa que se genera en estos círculos, puede enfrentarlo con otras herramientas. Para empezarlo, hay una preparación emocional,
la persona expone el caso, luego entonces se comparten las imágenes, evocaciones desde el sentir, sin juicios ni consejos, se establece el diálogo generativo y la persona sale con otra visión de las cosas y una nueva voluntad para ejercer los cambios. Como dije anteriormente, nosotros ponemos atención diaria a nuestros niveles de escucha y apelamos también a otra herramienta que es la caminata empática. La caminata empática es algo difícil de realizar porque nos obliga ciertamente a salir de nuestra zona de confort, y esto se hace la caminata empática con personas que a veces no nos gustan, no nos caen bien, con la que tenemos una relación difícil, y nosotros nos forzamos entonces a escucharla y a ponernos en sus zapatos para poder experimentar una nueva relación. Tenemos también el teatro de presencia social. El teatro de presencia social es una experiencia muy poderosa. El teatro de presencia social, la palabra campo social, viene de las investigaciones de Kurt Lewin en los años 20 en MIT, donde él define la relación de la persona con su medio ambiente como una constelación. Desde ese entonces, esa ha sido la raíz de todo el desarrollo del comportamiento social y organizacional. Nosotros, mediante esta metodología, escuchamos al campo. Y esta es una técnica que utiliza la teoría U para que el sistema, cualquiera que sea el sistema que estamos analizando, se observe a sí mismo. Esto lo hacemos mediante dos esculturas. Una escultura inicial que nos presenta la realidad actual y una segunda escultura que nos presenta el futuro emergente para que el campo se observe. Luego viene la etapa de presencia plena. En silencio, permitir el conocimiento interno desde la fuente, la inspiración y la voluntad. Aquí accedemos a nuestro yo y a nuestro yo interno en el presente, a nuestro yo interno en el pasado y a nuestro yo interno en el futuro, mediante la visita al campo del futuro. Luego viene, entonces, una vez que se revela el futuro emergente, cristalizamos nuestra visión e intención, la convertimos en un prototipo de lo nuevo y encarnamos esos prototipos dentro de un producto que sea sustentable. ¿Cómo nace el proyecto ICOLA? Después de esto le voy a dar paso a Marieta Perroni para que explique en detalle en qué consiste. Pero ¿cómo nace? El proyecto ICOLA nace como una manifestación del campo social. Los tres teníamos intenciones comunes, no nos conocíamos, y de alguna manera, mediante la conexión que establecimos a través del campo, pudimos juntarnos de una manera que no puedo explicar aquí porque es total, se podría llamar hasta fortuita y casual, y concretamos lo que estamos presentando a ustedes en la noche de hoy. Ahora con ustedes, Marieta Perroni. Elio, previo a Elio y Marieta. ¿Cómo no? ¿Cómo? Es que tenemos unas preguntas. Ajá, excelente. Entonces, aquí hay una pregunta que dice específicamente Elio. Te pregunto a María Paula. Elio, no he entendido muy bien el término de futuro emergente, ya que el futuro es algo bastante inesperado y difícil de controlar. Según lo que tú comentas, se refiere a encontrar el propósito individual del ser y esto nos abre las puertas a un nuevo futuro, como una especie de renacer. Esa es la pregunta. Tú has respondido la pregunta tú misma. Exactamente eso es. Es un renacer, pero en base a lo que, a nuestro propósito, que siempre lo hemos tenido allí, pero por X o Y nunca lo hemos enfrentado. Y nunca hemos tenido el coraje de llevarlo a cabo, a pesar de las circunstancias que se puedan presentar.
Ese es. Yo quisiera agregar algo más. Adelante. Ese futuro emergente, primero, es muy difícil de entenderlo, ¿no? Eso no se, es fácil, y ni siquiera las palabras se hacen cortas, pero cuando se está transitando el proceso U, hay un momento donde te desprendes de todo lo que te impedía avanzar para lograr tu propósito de vida. Y cuando tú te desprendes y te quedas en ese vacío, es un vacío que es allí, y te conectas con ese estado sin miedo y con coraje, das esos primeros pasos que te van a permitir ir visualizando con pequeños intentos ese futuro que vas a alcanzar. Y cuando estás en presencia plena y en conexión con ese campo profundo dentro de ti mismo y con el contexto, eso va a ir emergiendo, pero de una manera exquisita. No sé si con eso te respondemos la pregunta. Aquí hay otra, bueno, aquí hay un comentario a la respuesta de Helio y después una pregunta, sí. Entonces, Gustavo Almeida pregunta, ¿sería la mejor versión de uno mismo? Se refiere al futuro diferente. Sí, cuando uno accede a ese conocimiento interno, se revela la mejor versión de uno mismo, que hasta ese momento, en muchos casos, sencillamente desconocíamos, o la negábamos, o teníamos tapiado ese acceso a nuestro interior. Hay otra pregunta que dice, señor Helio, ¿podría ampliar información sobre la escucha generativa con algún ejemplo, si es posible? Mil gracias. Poner atención al otro. Poner atención al otro en su expresión, en su actitud corporal, en sus tratando de comprender sus sentimientos, sus emociones, y poniendo presencia plena en la otra persona, pero no solamente en sus palabras, sino en todo lo que expresa lo que esa persona es. Eso es la escucha generativa, a mi modo de ver. Y además yo agregaría que cuando se llega a esa profundidad de la escucha generativa, comienza una especie de baile exquisito con el otro que se recrea con la sorpresa, la pregunta, porque tú estás conectándote con el otro sin enjuiciarlo, sin criticarlo, asombrándote y sorprendiéndote de la conexión que tienes con el otro. Entonces entran en el mundo de la pregunta para co-crear. ¿Y qué tal si con esto que tú ves, y con esto que tú sientes, y con esto que yo siento, podemos dar este paso juntos? Ese es el mejor ejemplo de la escucha generativa. Ese encuentro como una melodía compartida que produce unos resultados visibles y concretos, que además lo disfrutas muchísimo. Es un estado exquisito, de verdad, cuando se logra profundamente alcanzar ese nivel. Hay dos nuevas preguntas sobre el futuro emergente. Es una nueva vida desde dónde, para ver. Está relacionado con el propósito de vida, es correcto. Está relacionado, es una nueva vida dentro de uno mismo. Uh-huh. Es correcto. Es una escucha desde las posibilidades, va más allá de la escucha empática, es un proceso de co-creación, como lo acaba de decir la expositora, perfectamente, uh-huh, eso es lo que es. Así es. Bueno, y aquí hay otra pregunta, en el espacio de preguntas, Carlos Delgado pregunta, en cuestión de tiempo, ¿cuánto implicaría prepararse para aplicar en uno mismo la teoría U? ¿Puedo responder eso? Mira, yo creo que respondí eso cuando estaba iniciando mi exposición, en el sentido de que estaba en un largo y tortuoso camino al interior de mí mismo desde el año 2015, y que pienso que esa es una búsqueda y un camino a recorrer por vida. Porque la mejor versión de uno mismo está constantemente queriendo salir. Uh-huh.
Y uno tiene que estar constantemente con la atención puesta allí para dejar que se exprese. Esto no es algo de que surge una vez y de ahí en adelante no va a haber más nada. No, no. Esto es, como dice María Antonieta, una danza exquisita, pero con el interior de uno mismo. Y además lo quieres seguir haciendo, porque transitas la U, vives la U porque estás conectado en un momento, en un motivo, en una intención, y entonces llegas a una meta, y entonces te recreas nuevamente y la vuelves a transitar. Nosotros tres hemos hecho el curso 4 veces y lo vamos a volver a hacer porque cada vez que lo transitamos, vivimos el mismo proceso, nos recreamos y crecemos así como en una espiral hacia arriba, divina. Entonces, y la mayoría de las personas que se forman con teoría U dicen, yo quiero seguir haciendo círculos de coaching porque la conectividad es tan profunda y tan exquisita y que quieres seguir. Quieres seguir en esa búsqueda de ti mismo porque te encuentras a ti mismo sin enjuiciarte tú mismo. Te encuentras a ti mismo para disfrutarte a ti mismo. ¿Y qué mejor manera de crecer que disfrutándote a ti mismo? Así que esto es un nunca terminar, un proceso, y cada quien tiene su propio proceso. Hay quienes lo pueden transitar más rápido, otros más lento, otros tardan más. Eso, cada quien tiene su historia que vivir. ¿Okay? Bueno, aquí hay una pregunta que hace Ángel Rizzo, que yo creo que tú la estás respondiendo, María Antonieta, porque dice, depende entonces del espacio interior desde el cual opera cada uno. Exactamente. Sí, exactamente. Así es. Y este comentario nos da pie a uno de los fundamentos de la transformación social, que apunta al liderazgo en conciencia. A llevar entonces esta reflexión a decir, bueno, ¿desde dónde estamos tomando las decisiones en los niveles políticos, económicos, sociales, etcétera? ¿Verdad? Es una invitación, un llamado a una nueva humanidad que se plantea mejores resultados. Desde unos niveles de conciencia distintos, con mayor conectividad. Y bueno, es en lo que estamos planteados en este momento, es como un anhelo, pues, un anhelo del corazón, sobre todo. Es lo que estamos trabajando. Bueno, aquí le voy a leer lo que dice Carlos Delgado y después, si quieren, continuamos con la presentación de Marieta. Carlos dice, claro, lo interesante sería crear a través de esta teoría herramientas con las cuales podamos coadyuvar a otro a potenciar su vida. Y eso es lo que estamos haciendo con Proyecto Ícola. Exacto, vamos a mostrar una experiencia en la que justamente lo llevamos a cabo en colectivo. Y con resultados visibles y comprobados. Ahorita viene esa parte. Bueno, aun cuando les había dicho que continuamos con Marieta, hay una pregunta que yo creo que tiene que ver con lo que hemos estado conversando, que es, ¿podría ampliar, no sé si es María Antonieta o no sé, María, información sobre el círculo de coaching? Es como un assessment. El círculo de coaching es una de las herramientas para cuando tú participas de un círculo de coaching, estás transitando un proceso U, porque se transitan cada uno de los pasos del proceso de todo el tránsito U, y la persona que plantea un caso es escuchada, es sentida por las personas que están a su alrededor, y lo más importante de esta metodología, que es el círculo de coaching, que además es poderosísima, es que tú no puedes darle consejo al otro. Lo que tú le entregas son imágenes, sentimientos, y además, no solo se lleva la persona que está exponiendo un caso, porque la conectividad del campo es tan profunda que lo que sucede, lo que le sucede a todas las personas que están allí al servicio del que está exponiendo el caso, también se benefician de lo que pasó allí. Es una conectividad sumamente profunda y los resultados son maravillosos. Yo recuerdo que cuando Lali estaba en mi círculo, en uno de los círculos de coaching con los que yo he trabajado, y a mí me quedó para el resto de mi vida una imagen que me entregó Lali, que fue el fiel de la balanza. Yo solo sé que ella me dijo eso, y cada vez que yo lo necesito, esa imagen del fiel de la balanza que Lali me entregó,
la tengo metida aquí en mi corazón. Y eso fue una imagen. De eso se trata el círculo de coaching. Lo que pasa es que con el círculo de coaching es una manera rápida que entre 5 personas generan un campo, una burbuja. Y dentro de esa burbuja empiezan a pasar cosas donde todos los participantes, no solamente el expositor del caso, empiezan a experimentar una nueva realidad. Y esa nueva realidad es algo que es otro nivel, es el campo social manifestándose dentro de ese círculo de personas allí. Y allí hay una conexión que no es una conexión normal, es una conexión de otro nivel. Entonces allí pasan muchas cosas. Es una dinámica de 60 minutos aproximadamente y tiene una metodología muy clara durante la cual se hace la presentación del caso en 15 minutos, el síntesis de la metodología. Lo que sí es que tienen que estar conscientes de que no se le da consejo, se le entregan sensaciones corporales, imágenes y evocaciones. Ustedes tienen aquí preguntas, pero yo sugeriría que siguieran adelante y en todo caso, para que la presentación de Marieta pueda estar más completa y luego en todo caso retornamos a las preguntas que quedaron pendientes, ¿les parece? Sí, excelente. Perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y les comenzamos a contarle de este querido proyecto Ícola, que ha sido el eje de nuestra... lo tenía hoy. Nos avisan cuando esté la presentación. Ya la tienes a bordo. Nos dice, ¿es la? Okay. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, una vez que estábamos... en este momento tan complejo de la situación política en Venezuela, especialmente el año pasado, nosotros coincidimos. Nos habíamos preparado y en este sentido queremos compartir un sentir que muy probablemente también esté en la audiencia. Es decir, somos coaches, tenemos metodologías, preparación sobre el tema de desarrollo humano y en el centro de nuestras intenciones está... ¿cómo aportamos? ¿Cómo podemos ayudar? Nuestra primera pregunta era, ¿cómo dejamos de producir estos resultados que nadie quiere? ¿Cómo podemos entonces definitivamente conectar con un futuro que anhelamos y que verdaderamente queremos? Entonces esto es lo que estaba, por un lado, en el centro, como decía, de nuestras inquietudes. Y aproximadamente en noviembre de 2017, o sea, casi nada, tuvimos acceso a un estudio que ya comentó María Antonieta de la Fundación Barrett, que, como dice, estudia los valores en el mundo. A nosotros nos impactó cuando vimos los resultados sobre Venezuela, que son resultados similares a los de países en guerra. La presencia de una entropía cultural del 72% es una referencia a cuando a las personas, a un conjunto de venezolanos, se le preguntó sobre cuáles eran los valores que expresaban su propia cultura. 72% de ellos expresaron valores potencialmente limitantes. El número de 1 es la corrupción, el 2, conflicto y agresividad, el 3, crimen y violencia, el 4, burocracia, el 5, culpa, 6, pobreza, 7, incertidumbre, 8, gobierno centralizado, 9, desperdicio de los recursos y 10, desempleo. Bueno, nosotros debemos decir que cuando ponerle una cifra a lo que estábamos viviendo era algo que realmente nos tenía como impactados. Y simultáneamente, cuando esto ocurre, el universo habla y tuvimos una oportunidad casi en simultáneo de tener
un encuentro que también fue casual con 100 representantes de comunidades educativas del municipio Sucre, que es uno de los más representativos en el área metropolitana de Caracas, porque en ese municipio conviven barrios importantísimos y muy extensos, zonas también de clase media, pudiente, y zonas rurales y urbanas. Allí ellos nos expresaron, también hicimos unos encuentros donde les estábamos preguntando qué querían, qué cosas les gustaría que ocurrieran en sus comunidades. Eso fue la primera vez que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar lo que el futuro quería emerger, quería que apareciera. Ellos nos dijeron, palabras más, palabras menos, que qué podía pasar si nos escuchábamos entre todos los miembros de las comunidades. Ahí entonces nos decidimos preparar un proyecto para la Fundación Barrett, que estaba ubicando proyectos de innovación social, y nosotros enviamos nuestra propuesta buscando abordar la situación de cómo estimular la reconexión del tejido social en Venezuela desde las comunidades educativas, y nos planteamos qué tal formar agentes de cambio dentro de ellos, promoviendo la resiliencia con metodología U. Ahí entonces nosotros empezamos a soñar con lo que ellos nos habían dicho. Y soñamos con una familia, escuela y comunidad que comience a escucharse mutuamente y generar espacios donde ellos pudieran encontrarse y reflexionar juntos. Ese fue el eje de nuestro trabajo. Entonces preparamos un experimento, así lo hemos llamado, que consistió en formar en metodología U con 60 horas de desarrollo en competencias del ser a 120 participantes de 25 escuelas del área metropolitana de Caracas, representantes de la educación pública y privada. Esto no es poca cosa, porque una de las cosas que esos docentes nos dijeron es que nosotros soñamos con una educación que ya deje de tener ese límite entre lo público y lo privado. Y también, en simultáneo, que estuvieran presentes docentes, estudiantes, personal obrero y administrativo, el personal directivo, los padres y los representantes, y también los estudiantes. Una de las cosas que en el camino logramos, todavía nos preguntamos cómo fue que lo logramos, pero lo logramos, era que también estuvieron 20 profesores de la Universidad Metropolitana, que es una de las universidades más prestigiosas de Venezuela. Entonces, ver ese universo educativo junto, en una sala, en esta imagen donde todos ellos levantan la mano, habíamos preguntado, ¿quiénes de ustedes se comprometen con el cambio en Venezuela? Y nadie se quedó sin levantar la mano. Entonces, es así como obtuvimos fondos, nos ganamos ese concurso, bravo. Y empezamos a trabajar, lo empezamos a llevar a cabo, la universidad se convirtió en nuestra casa, y realizamos 75 círculos de escucha profunda, estos espacios de los que acabamos de comentar, y donde ese sueño comienza a hacerse realidad, y se encontraron los estudiantes con sus profesores, se encontraron los padres, en más de 34 prácticas de diálogo generativo y presencia plena. Ahí entonces vimos a los sectores, no solo que se encontraban, pero también tuvimos casos como este que venían. Esta fotografía me encantó, ocurrió porque esta abuelita le dejaron a esta niña para cuidarle ese sábado, y ella tenía su curso, y ella agarró a su muchacha y se fue para el curso. Ese día justamente estábamos haciendo una práctica de probar un experimento, también un prototipo que es un laberinto en el aula. Entonces la niña, pues por supuesto, participó y lo hizo de manera excelente.
y al terminar le dice, abuelita, a mí me encanta tu escuela. Hicimos tres ejercicios de teatro de presencia social, que como ya comentamos, es una herramienta diagnóstica que nos permite evaluar desde el sentir dónde se encuentra un sistema. Y esto, de manera también muy innovadora, lo hicimos con más de 100 participantes, donde nos preguntamos sobre la situación y el futuro emergente en Venezuela. Yo siento que entre los resultados más impresionantes, o que por lo menos más nos llenó a los tres y a todos los participantes, fue la generación de comunidad. La generación de nuevas redes de intercambio diverso. Aquí están los coaches, los amigos. Y la posibilidad de una sociedad comenzar a trabajar ya de manera concreta en pasar de las ideas, a pasar de los proyectos, a generar los primeros prototipos y convertirlos en acciones. Aquí cuando nosotros finalmente vimos a la gente hablando, escuchándose y prototipando, en realidad comenzamos a pensar que el futuro había llegado. Y este también es otro de nuestros orgullos. Como todo, quizás en Latinoamérica tenemos esta dificultad para llevar a la acción, ¿no? Y el fantasma de que las cosas se queden, de que los proyectos se queden en papel y peor aún, que se queden engavetados. Bueno, pues entonces en esta oportunidad tuvimos ya no sé ni cómo decirlo, el extraordinario resultado de que 55 prototipos fueron registrados en una base de datos que por primera vez. Yo siento amor, no saben el amor que siento por este documento Excel. Porque ahí ellos fueron registrando sus ideas, sus proyectos, cuáles eran sus intenciones, cómo los iban a llevar a cabo. Y mejor aún, pusieron la fecha. ¿Cuándo iban a arrancar? Cuando estábamos comprometidos para llevar a la acción. Y ahí sentimos que realmente habíamos aprendido. Entre esos prototipos que se registraron, que son pruebas tangibles, entonces los podemos categorizar en cuatro grandes rangos. El primero de ellos se referían a nuevos prototipos para la innovación educativa propiamente, cosas que ya estaban pasando en las aulas y que tuvieron la oportunidad de ver la luz más allá de sus instituciones donde se llevan a cabo. Este en particular se refiere al origami, doblando, creando y evolucionando, que es una herramienta para el uso del origami para la enseñanza de la ciencia. Aquí están los niveles tróficos, pero una de las cosas que más nos encantó fue la ruptura del paradigma. Cuando ellos presentan el prototipo, lo presentaron los estudiantes, y aquí los estudiantes les están enseñando. En la segunda categoría de prototipos tenemos los que son prototipos educativos para la transformación desde el ser. Y está aquí otro de nuestros orgullitos. Se llamó Brigada Ícola, es un proyecto del Colegio María Inmaculada de Petare. Como saben, Petare es uno de los sectores más populosos y más pobres de Venezuela. Se dice que es uno del barrio más extenso de Latinoamérica. Y de allí, de ese lugar, esta niña de 15 años se levanta y ella piensa y quiere incidir en situaciones relacionadas a los cuadros depresivos y de aislamiento, así como los cambios repentinos de comportamiento. En resumen, esta niña tuvo la intuición y la visión, la conexión del alma, la osadía, coraje, de ver entre sus compañeros adolescentes, especialmente a uno que le llama la atención, y dice, yo sé que a él le pasa algo, y también sé que si intervenimos con círculos de escucha profunda, algo puede pasar, y algo le puede servir.
Y aquí está entonces su mentora a disposición de la transformación. Y le dice, sí, vamos. Y llevaron a cabo esta experiencia, estas dinámicas. Una de las cosas más hermosas que nos entrega la teoría en el salón de clase, ¿no? Usar el salón y en horario de clase. Entonces es que llega la innovación cuando el potencial de esta muchacha se despliega. Por eso es que nosotros decimos sanar y florecer en la disrupción. Porque también hay una docente sensible que le dice, sí, vamos adelante, y tú puedes. Aquí están el resto de los representantes de esa comunidad, los padres, personal docente, administrativo, que dicen, sí. Esto es singular, porque no le dicen, bueno, te tienes que graduar primero de bachiller, luego tienes que estudiar psicología, luego tienes que hacer unas prácticas, luego ir. ¿Y qué, entonces qué pasa con el sueño de ella intervenir ya, aquí, ahora? Y de ayudar al amigo, y de escucharlo. Y tener los mejores resultados. ¡Wow! Y seguimos, ¿no? Porque estaban también otra categoría de prototipos que entonces dicen, pero ¿qué tal si esta innovación se convierte en políticas públicas? Unos de los prototipos se referían, ¿qué tal si generamos conversatorios para maestros que se hacen cargo del mundo interior del docente? Porque también hay que reconocer que hay tenemos una serie de iniciativas en el campo social que están atendiendo la crisis, pero hay pocos que estén atendiendo al mundo interior del maestro, que también está dejando de comer, que también está con dificultades de transporte, que también están en procesos difíciles y dolorosos. Entonces, nuestra profesora Romy habla sobre ellos. Tenemos otros que se encargan de soñar una gestión educativa fundamentada en postulados de teoría U para generar instituciones educativas inteligentes. Otros de los que más nos encantan son aquellos que están fuera del colegio, aquellos que están fuera de la escuela y que dicen, bueno, nosotros creemos en la transformación personal y en la renovación del tejido social. Con mucho orgullo les presentamos a la familia de Vicente Páez, también en un sector populoso de Petare, y aquí están haciendo una práctica de atención plena y mindfulness, después del prototipo de cine en familia, conversaciones para la reconciliación. Esto visto así, es una linda fotografía con la ciudad atrás, pero cuando sabemos y nos enteramos que es una familia que viene de haber estado dividida por la ideología política, entonces esta foto toma otro sentido y un significado muy importante. Estos dos padres y estos hijos pasaron hasta 8 años sin hablarse, a raíz de diferencias políticas. Este país ha estado dividido por la polaridad. Y después de haber transitado esto, en realidad nos llevamos a unos resultados que no habíamos visto. Cuando fuimos atrapados por el horror del 72% de la entropía, después de haber hecho el trabajo en Ícola, entonces vimos que a los lados había dos columnas que nunca nos habíamos fijado antes, y tenían que ver con los valores personales del venezolano, y que encabezaba la honestidad, la familia, la responsabilidad, el compromiso, la actitud positiva, la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, el diálogo, el respeto y la ética. Y todo eso floreció. Y todo eso lo vimos. Y además nos llevan a pensar en los valores de la cultura deseada, y también comenzamos a ver qué es lo que queremos y qué es lo que estamos construyendo. Y de número uno, los venezolanos colocamos calidad de vida, y cuando decimos vida, lo decimos con el sentido más integral de la palabra. Cuando decimos conciencia en valores, decimos que hemos aprendido, que queremos respetar la ley y hacerlo con derechos humanos, con libertad de expresión, con oportunidades de empleo para todos, honestidad y compromiso, justicia social y conciencia ambiental. Y esto no es poca cosa.
los resultados que no vimos, o que vimos de manera tangible, pero que no registran los números, es una educación que ve el futuro. Estas son, lo decimos también con mucho orgullo, profesoras de la Universidad Metropolitana. Ustedes han visto a profesores universitarios, a los que tenemos tanto respeto, pero los han visto con sus niños llevándolos a clase. Nosotros sí. También tenemos los testimonios que dan cuenta del cambio. Y de pronto nuestra querida profesora Silvia Acuña nos dice, ¿cómo se siente? Siento felicidad y crecimiento. Ya puedo empatizar más con el prójimo, entendiendo que no tengo que aconsejar o solucionar su situación. Puedo solo escuchar. Y esto dicho por los docentes que tenemos esta tendencia al sermón, perdóname. Es mucho decir. Vemos el emerger de nuevos agentes de cambio asumiendo su rol. Y en definitiva, vemos gente animada, dispuesta, comprometida en la transformación social de nuestro país. Y aquí estamos en esta ronda, haciendo nuestro compromiso, cada uno entregando una palabra que se refería a esos valores con los que queremos crecer. Y esto... ¿Y cuáles son nuestros próximos pasos? Bueno. Uh-huh. Y vamos a replicarlo. Y queremos seguir. Y queremos, bueno, también escuchar ahorita de ustedes ¿Con qué se conectaron? Exactamente. En este momento les queremos preguntar lo siguiente. Luego de haber escuchado todo esto y de haber visto estos prototipos, ¿qué se mueve dentro de ustedes? ¿Qué hay en su cuerpo? ¿Qué tiene que ver todo esto con ustedes? Esa es la pregunta que nosotros hacemos en este momento. ¿Cuál es este espacio de co-creación de ahorita? ¿Cuántas personas hay? 69 personas a las cuales le estamos haciendo una entrega desde el corazón, con un esfuerzo infinito de amor. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes, donde ustedes están y su misión de vida? Esa es la entrega que nosotros les hacemos en este momento a ustedes. Ay, qué bonito lo que les dicen. Muy bello, muy sensible todo. Yo que fui testigo de todo eso, pues me sensibilizo. Así como también, miren, Lucía, que estuvo allí y ser conmovida una vez más. Pero miren lo que dice María Paula Roja. En el futuro emergente los veo en Colombia con el proyecto Ícola. Mira, yo quería hacer una observación, yo quería comentar algo, que cuando hicimos esta formación de enero a junio, nosotros invitamos a un grupo de coaches a través de ti, de Lali, y el apoyo que dieron, el grupo de coaches que nos acompañaron, fue extremadamente poderoso, y de hecho nosotros queremos seguir contando con ustedes, porque ya tener distinciones de escucha y de acompañamiento de procesos humanos significó un pilar bien valioso para nosotros, y bueno, la invitación es a que nos sigan acompañando en esta nueva arrancada que vamos a hacer de septiembre a diciembre con Proyecto ICO. Por supuesto que los coaches ICF fue muy poderoso. Sí, ICF va a estar allí. Pero quiero comentarles que por allí Miriam nos dice, también los veo en Chile. Allá vamos. Patricia Echeverri dice, mis respetos por ustedes, gran espíritu luchador, acompañar desde la escucha para conectar con Futuro Emergente. La voy a llorar. Gracias por su presentación, dice María Cristina. ¿Cuánta necesidad hay aquí en Chile, sobre todo en la educación? Qué tremendo desafío. Claudia Gutiérrez, resonancia plena con el proyecto, una experiencia para vivenciar desde San Luis, Argentina. Yo creo que es que la sensibilidad de la gente, los corazones se tocan cuando los escuchan, cuando, bueno, los que hemos sido testigos de lo que es capaz de impactar esto en una comunidad del tejido social, realmente el tejido es como que empieza a cerrarse, se forma como una gran red de vínculos que es valiosísima. Pero vamos a quitar mi imagen porque es que yo quería como verlos y que me vieran porque estoy realmente emocionada. Pero voy a hablar desde las
preguntas que aparecen, ¿sí? Gran logro, dice Malene. Me llevo gran aprendizaje para trabajar en mi colegio desde el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, desde la escucha y el compartir. Ese desafío es para nosotros los chilenos. Gracias por su compartir y esta maravillosa enseñanza. Eso dice Miriam Orellana. Milena Rey, muy impresionante. Me hace pensar qué futuro quiero construir. ¡Bravo! Bueno, María Andreina, muchas gracias por compartir ampliamente sus aprendizajes y experiencias. ¡Qué belleza! Jorge Luis dice, lo felicito por sus esfuerzos. Entiendo por qué Venezuela sigue de pie y va al futuro. Gracias, así Jorge. Claudia Gutiérrez. Ah, bueno, ya ella, ya la habíamos mencionado. ¿Será posible que podamos acceder a las presentaciones? Pues, por supuesto, esto va a estar en el canal YouTube de ICF, van a poder ver la presentación nuevamente. Lamentamos mucho y les pedimos disculpas por las dificultades de audio, pero el asunto con el internet en Venezuela, dependiendo de donde se esté en el momento, puede resultar, bueno, un estorbo. Ángel, desde Puerto Rico, nos tiene una pregunta hace rato. Dice, entonces, el liderazgo exitoso depende de la calidad de la atención y la intención que un líder le da a cada situación. Dos líderes en la misma circunstancia, haciendo exactamente lo mismo, pueden generar resultados completamente diferentes. Así es. Dependiendo del espacio interior desde el cual opera cada uno. Así es. Ese es el secreto. Ese es, así es. Lali, también nos pueden contactar, fíjate, nos pueden contactar a través de ICF y a través de nuestras redes. Aquellos que queden con inquietudes, que empiecen a florecer cosas y no saben por dónde empezar, pues eso es exquisito y de eso se trata Teoría U. Así que, bueno, nos pueden contactar a través de ustedes, ICF, y también por nuestras redes. Estamos a la completa disposición de todos. Sí, si ustedes quisieran volver a poner la lámina en donde aparece su correo, la tienen disponible. ¿Lo ven? Ya lo colocamos. Ya se ve. Ajá. Ahí se ve. Me voy mientras tanto, a comentar el comentario de Ángel. Dice, son las cosas que animan y de lo más profundo de mi corazón veo en ustedes la Venezuela que me vio nacer. Muchísimas gracias por tantos comentarios bonitos, porque bueno, de eso se trata, generar redes y conectar corazones. Hace pocos días una persona que formó parte de esa red de amor que me ayudó a transitar esa densidad que yo nombré al principio, me dijo esto. En latín se dice sur sur corda, que significa arriba corazones. Y bueno, escuchar todos los comentarios que nos entregan nos hace sentir eso, nos eleva los corazones y nos une a ustedes, a todos ustedes. Gracias. Bueno, Diana Rey, muchas gracias por tan maravillosa experiencia y por compartirla con nosotros. Saludos desde Colombia. Felicitaciones de Malena, de Ana María, gracias. Ana María Paula, perdón, antes que nada, felicitaciones por esto tan hermoso, me emocioné mucho. Yo me certifiqué como coach y soy coach educativa y familiar. Trabajo con niños dando talleres para padres y profesores y en proyectos sociales para niños y sus familias de comunidades vulnerables en Colombia. En definitiva, es mucho lo que se puede lograr y con personas como ustedes inspirándonos. Cuenten conmigo para fomentar el proyecto. Podríamos organizar talleres acá en Colombia. Estoy segura que es una gran experiencia. Emma García, un gran trabajo lleno de amor. Carlos Delgado, ¿son capaces de reilusionar a un país con este bello trabajo? Nos hace creer y sentir que es posible una nueva y bella Venezuela. Ese es el propósito. Ese es nuestro propósito, reilusionar. Levantarle el alma a los venezolanos. Ese es el gran propósito. Patricia Echeverry, todo ocurre con un propósito. En este momento siento que ustedes están viviendo para enseñar a todo el mundo a sacar lo mejor de cada uno para vivir desde la esencia. Los admiro profundamente. Gracias por ser nuestros maestros.
Bueno, qué lindo. En líneas generales, bueno, no nos queda más que agradecerles por haber compartido esta experiencia. Gracias infinitas. Necesitamos este florecer y un futuro emergente también en mi querida Argentina, dice Sara. Para ustedes realmente un gran agradecimiento. Yo creo que, Conchita, te cedo la palabra porque tú hasta ahora has estado ahí de observador silente. Y la verdad es que todos estos webinars, antes que pase Conchita a hablar, yo quiero agradecer porque el motor de los webinars de UCF Venezuela, el motor de los webinars es Conchita Caparrós. Está con nosotros acompañándonos y no quiero dejar de agradecer a ICF Colombia, Gustavo Cárdenas, quien ha sido el promotor de estas reuniones, de estos vínculos que a través de toda Latinoamérica nos mantienen conectados. Esto es su idea, su proyecto, y lo que ha hecho es motivarnos a los distintos capítulos de ICF de Latinoamérica a estar trabajando por la comunidad de coaches. Entonces, gracias para Gustavo. Conchita, te dejo la palabra a ti. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Lali. Gracias, mi Lali. A ver, Conchita, abre el micrófono. Yo creo que es que Conchita se quedó congelada. Sí, está congelada. Bueno, te lamento mucho, ya... son las 9:30, yo quisiera que Conchita se hubiese podido despedir, ya que, como les digo, ella es motor de todo esto. Bueno, creo que es desde Gustavo Cárdenas, porque es Gus, o sea, gracias de corazón, qué gran presentación, agradecimientos totales. Felicitaciones. Bueno, lamentablemente Conchita se nos quedó congelada, pero todos te queremos mucho, Conchita, y sabemos que estás allí. Gracias, Conchita. Muchísimas gracias, Conchita. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos, realmente. Ahí se viene el internet para acá. Pero infinitas gracias por todo lo que nos han comunicado, por ese maravilloso entretejer de experiencias, conocimientos que han llegado al corazón de muchos aquí, no solamente de Venezuela, sino de muchas partes de Latinoamérica. Gracias, verdad, gracias infinitas. Y buenas noches para todos. Un saludo inmenso gracias para todos. Gracias a todos. Gracias en el mundo entero, gracias. Gracias.